Busca solucionar el abasto de agua potable al poniente de la ciudad, la Comapa Victoria, mejorando la infraestructura de rebombeo ya que la demanda aumenta en esta época de calor a 1.800 litros por segundo, anunció Gustavo Rivera Rodríguez, gerente de esta dependencia en la capital. Se tiene contemplado con los recursos mismos que paga la Comapa a la Conagua, con esos recursos lograr aumentar la capacidad de mejorando el bombeo de la línea general del acueducto con la compra de un motor nuevo. Estamos hablando que esta obra es de 1992, ya nos está presentando algunas fallas y con esto vamos a aumentar la capacidad de 900 litros que nos está dando actualmente a 100. Ya estuve yo y el señor presidente en diferentes puntos de la ciudad haciendo muestreos directamente principalmente en colonias con servicio intermitente y estamos resolviendo, cambiando válvulas, sustituyendo válvulas viejas, instalando nuevas bombas, dándole mayor presión al suministro en la ciudad. Agregó que cuando se registran reparación de fugas, afecta el suministro de agua por lo anterior, se ven obligados a cortar el suministro el tiempo que duren los trabajos. Cuando son eventos intempestivos, se da aviso a la ciudadanía a través de las redes sociales y página oficial de la Comapa. Donde en las colonias apenas estamos haciendo los ajustes a las válvulas correspondientes, voy a poner un ejemplo, en la colonia El Mirador no contaba la parte alta, que también afectaba a la colonia Colosio, a la Emilio Caballero, no contaban con una válvula reguladora para que pudiera subir el agua, perdón por la expresión, hasta las partes altas de este lugar. Ya se instaló en la calle San Carlos y ya todo el problema focalizado que teníamos en el sector ya se está resolviendo. Corregimos una válvula que estaba sumamente deteriorada, que tenía 3 pulgadas para poder suministrar agua y ya estaba completamente inservible. Solamente pasaba media pulgada de agua. Entonces, todo este tipo de situaciones lo estamos resolviendo para poder enfrentar esta temporada complicada que, bueno, afortunadamente el día de hoy llovió, está anunciada lluvias toda esta semana. Esperemos sean para beneficio de que el manto freático se vea mejorado, porque en este momento la peñita, nuestra tradicional peñita, no está aportando la cantidad de agua suficiente y bastante. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.